estamos en un nuevo vídeo. Esta vez vamos a explorar una preciosa mansión abandonada. Como podéis ver, se encuentra en muy buen estado y tiene unos detalles increíbles. Así que vamos a explorarla y esperemos que os guste. Vamos a empezar a grabar la casa desde este precioso pasillo. Personalmente me encanta por el tono de los colores y las vidrieras. Queda increíble. Aquí podéis ver las cortinas, se conserva en muy buen estado esta zona. Aquí abajo podéis ver como un carrito con una taza de té incluso. De verdad que este sitio en concreto es precioso. Aquí podemos ver como un escritorio con un mini zapato, parece como un zapato de bebé. Y bueno, la primera habitación que encontramos parece un dormitorio quizás. A ver si sí, parece un dormitorio con unas cortinas bastante chulo, pero sin embargo no hay cama ni hay nada. Lo único que hay son unas pedazos de grietas en las paredes. Mirad, de locos, hay unas pedazos de grietas que la casa está en un serio peligro de derrumbe, por lo que vamos a tener cuidado con los lugares que pisamos. Y aquí la última habitación del pasillo, parece otro dormitorio, al igual que el anterior. Aunque este, mira, este sin embargo sí que tiene cama. Muy bonito. Mira qué pedazo de cama. Con un muñeco ahí, supongo que sería de los niños que habitarían la casa. Es una casa muy grande, por lo que viviría una familia bastante, bastante grande. Aquí podemos ver, vamos a acercarnos un poco. Aquí tenemos el peluche. Bueno, la cama se conserva bien, el dormitorio este. Vale, por aquí, por este pasillo, nos encontramos con otro dormitorio. Hemos empezado a grabar en la segunda planta de la casa. Aquí tenemos otro dormitorio, del cual la casa perteneció también a una familia religiosa, por las pegatinas que podemos ver ahí, de vírgenes y demás. La casa, bueno, lleva muchísimos años de abandono, por lo que, a pesar de conservarse bien, está todo muy revuelto, pero repito que la casa lleva muchísimos años de abandono y se encuentra en un estado bastante sorprendente para la cantidad de tiempo que lleva abandonada. Aquí encontramos un pequeño salón con una despensa llena de alimentos. Como podéis ver, bastante antiguos, conservas y todo tipo de alimentos. Muchos frascos. Una antigua despensa, aún conserva las cortinas. Es que, como os digo, son todos detalles que la hacen única. Y es increíble que se conserve tan bien a pesar de tantos años de abandono. Aquí tenemos otra habitación más. Y toda esta que parece muy, muy chula. Miradla, por favor. Otra vez las cortinas y una imponente cama. El lugar es brutal, brutal. Miradlo, por favor. Y mirad de nuevo las grietas que tiene. Cuando os digo que la casa corre un serio riesgo de derrumbe, es que corre un riesgo serio de derrumbe. Y la parte de atrás es la habitación que hemos visto antes, que no tiene cama. Sin embargo, esta sí que la conserva. Muy bonita habitación. Ahora vamos por aquí. La última habitación del salón. Parece como un despacho. Aquí podemos ver sillones. Y un escritorio de oficina con un montón de documentos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Mira, aquí encontramos documentos del 1905. Del 1907. O sea, muchísimos, muchísimos años, más de 100 años. Lo cual se dice pronto. 1908. Qué barbaridad. Aquí podemos ver una pegatina de Franco, una estampita. O sea, esta casa ha vivido una cantidad de épocas. Aquí podemos ver armario,
con más documentos y diferentes revistas. Es brutal el sitio, o sea, a pesar de estar revuelto, o sea, conserva una cantidad de detalles tremendos y realmente es que es normal porque lleva muchísimos años abandonada. Mirad, aquí tenemos latas antiguas de refrescos. Aquí encontramos otro baño, parece, cual se encuentra en bastante mal estado, aunque allí se conserva cepillo de dientes incluso. Pero bueno, nada interesante que grabar. Vamos a seguir por aquí. Y salimos al salón principal de lo que sería la casa. Mira. Podemos ver como unas banderas colgadas del techo. La Unión Europea, de Inglaterra. Diferentes banderas. Vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos por esta zona. Vamos a pasar a otra estancia de la casa, por lo que supongo que habrá diferentes habitaciones. Por aquí el techo se encuentra en un poco de mal estado, por lo que hay que tener más cuidado. Vamos a pasar por aquí. Y ahora esto parece como un salón. Joder. Esta zona está muy muy chula. Mirar. Increíble el estado en el que se encuentra. Los televisores. Un cuadro. Aquí podéis ver diferente vajilla que aún queda. Y decoraciones. Como os digo, es un lugar muy bonito. Mirar el salón. Un salón muy majestuoso y muy bonito, muy bien conservado. Y es increíble que se conserve así, porque es que mirar cómo está, o sea, está completamente abierto a merced tanto de vándalos como de las inclemencias del tiempo. Que como veréis, os voy a enseñar el techo, le pasan factura al lugar, o sea. Los techos están completamente destrozados en muchas ocasiones, en muchos lugares de la casa, por lo que es que prácticamente una bendición que se encuentra así de bien. Aquí podemos ver diferentes botellas de vino, tazas de té, un televisión de la marca Emerson, bastante antiguo. Aquí tenemos un radio cassette. Incluso pastillas. Más mantelería por aquí, por los cajones. Mucho, mucho detalle. Muchísimos detalles que conserva la casa. Vamos a seguir avanzando. Visto ya este salón, parece el salón principal de la casa. Salón muy bonito. Por aquí tenemos esa zona de ahí que ha sufrido derrumbes, por lo que no nos vamos a acercar, tampoco parece nada interesante. Aquí tenemos como una especie de almacén, despensa, comida y con botellas. Siguiendo por aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos como una cocina, no me quiero adentrar mucho más porque parece muy mal estado el techo aquí. Hay varias bombonas. Interesante. Vale, no. Esta parece que es la cocina. Y mirad qué brutalidad de chimenea. No, más que cocina, quizá un salón para comer. Mirad. Aquí parece que comería la familia. Podemos ver un calendario del 1992. Se encuentra, esta habitación se encuentra en un estado bastante, bastante, bastante malo. Mirar el suelo, todo, todo se ha desplomado. Pero parece que aquí se reunía la familia a comer. Y es que mirar el techo, o sea,
Es increíble el estado en el que se encuentra. Es increíble. Es lo que os digo, es maravilloso la mezcla que de decadencia y de cómo se conserva. Hace que tengamos habitaciones como estas, que son una auténtica maravilla. Aquí podemos ver el Cluedo y diferentes juegos de mesa, con lo que amenizaban las tardes en familia. Cluedo muy antiguo, muy curioso. Diferentes anotaciones. Por ahora lo que sabemos es el último calendario del 1992, por lo que igual la casa se abandonó en esa época. Encajaría perfectamente porque, como veis, el estado de decadencia en el que se encuentra es bastante, bastante, bastante avanzado. Esto, como os he dicho, es el salón principal. Y bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos una habitación, parece como una habitación de niños, y podemos ver un futbolín y una cama muy pequeña. Sí, mirad, esta supongo que sería la habitación de los niños. Hay tres camas muy pequeñas. Y bueno, aquí diferentes sábanas. ¿Cómo se conserva esta habitación? Fijaros. El papel de las paredes se va cayendo. Y bueno, los techos. Ya habéis visto cómo se encuentran los techos. Mirad la cama. Toda la pintura. Y hay un antiguo futbolín. Muy curioso. Voy a dejar una vista general de aquí de las camas. Es un gran caserón, sin duda. O sea, la casa es muy, muy, muy grande. Esto lo vamos a grabar desde la puerta, ya que no parece muy interesante tampoco. Podemos ver una habitación que parece que han utilizado. Murciélago. Me cago en su... Creo que se ha grabado casi un murciélago. Nos impacta en la puñetera cabeza. Uf, bueno. Ya no me asomo más, pero ahí podéis ver una habitación que ha sido usada como almacén. Y bueno, mirar aquí, por favor, el estado en el que se encuentra la casa por los techos. O sea, se han ido derrumbando hasta quedar así. Y parece que por ahí había... Sería probablemente una de las primeras aperturas que tuvo la casa para poder entrar, y fue tapiado de la manera que pudieron. Aquí hay un pequeño altar a una virgen, la cual le han cortado el brazo. Y bueno, vamos a seguir por aquí. A ver esta habitación. Parece otro dormitorio. Sí. Estoy un poco acojonado por los murciélagos. Sí, es otro dormitorio, el cual se encuentra en muy buen estado. Y bueno, vamos a verlo. Conserva un montón de prendas de ropa en el armario incluso. Un espejo. Y esto no sé si sería una Biblia o... Otra habitación más vista. Ahora vamos a esa habitación, la cual se ve que hay una cama bastante, bastante impresionante. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ver. Vale, esta habitación está bastante, bastante... chula. Aquí podemos ver primero un armario lleno de prendas de ropa
de la familia y de colchas para las sábanas, todo tipo de enseres personales. Y aquí podemos ver una cama de matrimonio de un tamaño considerable y muy bonita, con unos decorados bastante, bastante curiosos. Sin duda una cama que todo el mundo querría tener en su casa. Muy bonita. Aquí tenemos un armario en el que guardaban, pues parece, libros, medicamentos, de todo un poco, supongo. Podemos ver desde cremas hasta agua oxigenada, incluso calcetines, parece. También podemos ver restos de paletas de maquillaje, parece. Un libro de aritmética del año 1902. Se dice pronto, 1902. Y esto no sé exactamente qué es. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la exploración. Esperemos que os haya gustado este pedazo de vídeo. Sin duda ha sido una casa muy bonita con muchísimos detalles, una casa que lleva abandonado bastantes años y aún así conserva muchas cosas en su interior. A mí me ha encantado, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.